Laura Zapata comentó que actualmente está distanciada de Cynthia Clitbo. En la más reciente edición de TV Notas, te hablamos de los conflictos que surgieron en Secretos de Villanas, reality transmitido por la plataforma Canela.tv y que recientemente lanzó su segunda temporada. Desde su estreno, se han visto fuertes enfrentamientos entre sus integrantes, Cynthia Clitbo, Gaby Spanik, Laura Zapata, Aileen Mujica, Geraldine Bazán, Sara Mintz y Sabine Mausier. No obstante, uno de los más polémicos fue el de Cynthia y Laura, quienes en el pasado ya habían tenido sus diferencias debido a que Clitbo no quiso apoyar a Zapata durante su campaña para convertirse en secretaria general de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Tras esta situación, Laura tuvo un breve encuentro con la prensa, en el que confirmó un distanciamiento con su colega quien, aparentemente, hasta la eliminó de un chat grupal que tienen con las integrantes del reality de villanas. Durante la conversación, aprovechó para agradecer que la consideren como la reina de los realities y hasta respondió con humor cuando le pidieron que no se volviera como Laura Bozzo, quien también ha participado en varios programas. Me estoy convirtiendo en la reina de los realities. ¡Qué maravilla! ¿Tú crees que yo podría ser como ella, Laura Bozzo? No, hasta en los perros hay razas, concluyó. ¿Cómo comenzó el conflicto entre Laura Zapata y Cynthia Clitbo? Hace algunos años, Laura Zapata comenzó su campaña para convertirse en secretaria general de la ANDA e invitó a Cynthia Clitbo a ser parte de su equipo. La actriz se negó y después apareció en la planilla de Jesús Ochoa. Poco después de esto, la propia Clitbo acusó al actor de presuntamente haberla acosado e incluso le pidió una disculpa a Zapata por no apoyarla en su momento. No es que esté molesta, pero me di cuenta de la clase de persona que es Cynthia y terminó pagándolo. Ella acusó a Jesús de AGR3S*ONS3U4L. ¿De qué la espiaba? Un asco, mencionó Zapata.